don't know why I have to worry. Still don't know why I'm in a hurry. Why do we need to care about it so much? Nothing to got me. Say can't talk to see you wasting your time. Instead of leaving, looking for a sign. You know that the time is running out. You just have to find me. I'm nothing to believe in. Try not to think about the end. I'm not afraid and I know we rise from the falling ashes. I know the one who needs from hell. Jump in the dark and I'll hold it back. I'm not afraid and I know we rise from the falling ashes. Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Después fuimos al salón, Mina, bueno, ya votaron todos, no pueden votar por ustedes mismo, dije el resultado del rey de las habitaciones del primer piso menos Bakugo y Tasui, con 6 puntos el ganador definitivo que está en la cima es Rikyo Sato. Por cierto, todos los votos son de chicas y de su servidor la razón, Mina, el pastel era delicioso y nada más, dije no necesitamos nada más, Denki y el cuarto, Mina idiota, Denki los héroes no deberían sobornar. Sato no era un soborno pero me alegra, Todoroki terminó, ¿puedo dormir? Dije claro, de hecho no te dije que podías dormir antes, Todoroki lo hiciste, y Ida así como comiste pastel no olvides cepillarte los dientes, Izuku esperaste hasta el final, Uraraka Todoroki espera de Kueirida y Kirishima y Yaoyorozu y Matsu tienen un minuto, dije claro saliendo del dormitorio, Kirishima Uraraka a donde nos, vimos a Asui, Uraraka Tsut hijo que quería decirles algo. Asui no puedo evitar decir todo en lo que pienso, pero hay veces en que no sé qué decir. ¿Recuerdan lo que dije en el hospital? Izuku sí lo recuerdo, Asui endurecía mi corazón y decía cosas malas, Uraraka Tsu. Asui aún así fueron cuando escuché lo de esta mañana. Me sorprendí, creí que los detuve y me sentía decepcionada y molesta. No sé qué decir, no creí que podría divertirme con los demás pero llorando, eso me puso muy triste por eso quería decírselos, aunque no encontrase palabras para poder hablar y divertirme con ustedes de nuevo. Uraraka no solo ella se siente así, todos estamos inquietos y queríamos dejar eso atrás, por eso, lo del rey de las habitaciones y eso fue porque entendíamos cómo se sentían, por eso no la culpen, sé que es duro pero, esforcémonos para reír juntos de nuevo. Puse mi mano en la cabeza de Asui y ella me vio, dije gracias por decirnos cómo te sentías, no te culpes, intentabas protegernos, eso es algo que aprecio mucho al igual que los demás, ¿verdad? Ellos Shitsu gracias, Todoroki Asui lo siento, dije ves, esforcémonos para fortalecer nuestros lazos. Asui me abrazó llorando más fuerte, Izuku pensó todos queremos volver a la normalidad y papá sabe cómo hacerlo con solo ver eso, sé que es un gran rey. Al día siguiente estaba soñando cuando Inel me estaba diciendo que debía elegir si era un dragón o un Eterías, dije Inel levantándome de golpe, solo era un sueño, fui a lavarme los dientes con Ida. Izuku buenos días, dije buenos días, fuimos a desayunar y fuimos a la academia, Aizawa creo que lo dije ayer pero ahora la clase 1, A se concentrará en conseguir licencias provisionales, todos sí, Aizawa una licencia de héroe tiene una gran responsabilidad con la vida humana, claro, está el examen para recibirla, será difícil, incluso la licencia provisional solo se entrega al 50% cada año, mi neta es tan difícil conseguirla. Dije así es por eso hoy todos tenemos que pensar en al menos dos ataques especiales, cemento, ectoplasm y Nemuri entraron, todos ataques especiales suena como algo de escuela, Kirishima y Zero y como algo de héroes, ectoplasm especial es decir un movimiento que les garantice la victoria, cemento un movimiento tan grabado en sus cuerpos que nadie pueda copiarlo, la batalla es cuando fuerzan en su oponente en lo que son buenos, Nemuri sus movimientos los representarán los héroes profesionales, sin uno son como especie en extinción. Tocando mis pectorales, dije les diremos más después, deben proceder con lógica, Aizawa pónganse sus trajes y vayan al gimnasio. Gama fuimos al gimnasio, cemento yo pensé en estas instalaciones, el terreno y otras cosas, pueden prepararse para cada estudiante, a eso se refiere el nombre, Denki ya veo. Ida tengo una pregunta, ¿por qué haremos ataques especiales en nuestro examen? Díganme la razón, Aizawa se lo diré todo en orden, dije no seas tan impaciente, un héroe salva a la gente de cosas como criminales, accidentes, desastres naturales y artificiales, el examen para ser uno observa lo bien que puedan hacerlo, su habilidad para reunir información, decidir, moverse y pelear, además de su habilidad de comunicarse, atraer gente y guiar.
Aizawa cada año se usa una prueba diferente para ver cómo hacen las cosas, Nemuri por eso su habilidad de pelea es muy importante en su futuro como héroe, les irá bien si están preparados tener o no un ataque especial afectará mucho, Cemento poder ser constante sin influenciarse por las circunstancias será un bien mayor en el frente. Ectoplasma un movimiento especial no necesariamente es para atacar por ejemplo el reciproburst de Ida es el incremento temporal de velocidad es suficiente amenaza para considerarlo uno, y Ida puede ser un ataque especial, Sato necesitamos algo que nos permita sentir que tenerlo nos da la ventaja para ganar, Nemuri exacto tocando mi mejilla, dije como saben yo tengo muchos ataques especiales como el rugido del dragón de fuego un ataque muy poderoso. Aizawa el campamento se canceló pero el entrenamiento para desarrollar sus singularidades era parte del proceso para crear movimientos especiales, dije es decir hasta el próximo semestre por 10 días o hasta fin de vacaciones crearemos nuestros movimientos especiales desarrollando más nuestras singularidades. Aizawa será un entrenamiento intensivo además deben pensar en cómo mejorar sus trajes para trabajar mejor con sus singularidades en crecimiento háganlo con una mentalidad plus ultra están listos, todos sí, Denki está esto será emocionante, Izuku pensó que hago, debería pedir consejos a papá viendo su puño todos comenzaron a entrenar, Izuku Natsu puedes aconsejarme sobre cómo crear un ataque especial. Dije claro aunque para ti sería aprender magia avanzada, Izuku dije escucha extendiendo mi mano saliendo rayos, comienza concentrando grandes cantidades de magia en el brazo convirtiéndolo en rayos luego lo haces estallar esta técnica se llama trueno rugiente dando un puñetazo a un montículo de cemento haciéndolo pedazos, Izuku increíble lo intentaré, Nemuri Natsu estás listo para probar tu nuevo movimiento. Dije si sí, Ectoplasm dame varios clones, Ectoplasm claro creando 20 clones que me rodearon, Nemuri aquí vamos rompiendo un poco su traje liberando gas me tambaleé, dije no te duermas golpeándome la cara los clones, se lanzaron a golpear esquive sus ataques con dificultad, dije bien es hora de probarlo un clon, me lanzó un puñetazo me doble para atrás girando a un lado poniendo mi brazo izquierdo atrás. Firebreaker dándole un uppercut masivo en la cara saliendo ráfagas de fuego el clon se carbonizó, Nemuri increíble fue un golpe certero y preciso lo hizo dentro de mi gas, dije golondrina disipante di miles de japs a los clones carbonizándolos, bien pero aún me falta pulirlo todos, estaban asombrados al ver mis dos nuevos movimientos, Nemuri lo hiciste Natsu abrazándome, dije gracias luego fui con Mei y vi mi brazo. Pensé necesito unas muñequeras más pesadas y que puedan restringir mis llamas y entreno así mis músculos, se volverán más fuertes y compactos lo que necesito para pulir mis nuevas técnicas, Uraraka es Natsu me preguntaba dónde estaba, Ida no corras, Uraraka Natsu vienes por mejoras, dije Uraraka hubo una explosión, Mei duele, Loader no deberías poner todo lo que se te ocurra, Mei el fracaso es la madre de la invención profesor Power Loader eso dijo Thomas Edison, aunque lo que hago no funciona como planeaba no tiene que ser una pérdida de tiempo, Loader no es momento para eso no puedes escucharme por una vez Atsume, Mei, Natsu cuando llegaste aquí vio que estaba mi cabeza entre sus pechos se sonrojo, dije cuando caíste sobre mí nos paramos, Mei perdona por la explosión cuánto tiempo estudiantes, ya olvide sus nombres como se llamaban Natsu, dije típico de ti ella es Uraraka y él es Ida, y Ida soy Tenya Ida el que usaste de torre de publicidad en el festival deportivo, Mei ya veo bueno estoy ocupada con mis bebés, dije espera puedes llamar al líder necesito que mejore mis muñequeras, Mei mejorar tus muñequeras qué maravilloso acercándose a mi cara. Líder Atsume está bien que vayas y vengas al estudio ahora que hay dormitorios, pero si enloqueces más te expulsaré, dije hola líder, líder ya te esperaba Natsu y a los demás viene para cambiar sus trajes vengan entramos, dije aunque ya he venido muchas veces me sigue pareciendo genial, líder muéstrenme las instrucciones de sus trajes, estaba en la caja su traje tengo una licencia para hacerlos así que haré lo que pueda con eso para cambios pequeños y reparaciones puedo reportarlo a la compañía y harán el papeleo pero para cambios grandes. Debemos presentar una solicitud y pedir el diseño a la compañía luego el gobierno revisará el nuevo traje y al aprobarlo volverá aquí como sea. Las agencias que empleamos son las mejores y con gran ayuda de Natsu suelen volver en unos 3 días, dije líder necesito que mejores mis muñequeras con mayor peso y mejor restricción, líder en ese caso será rápido con unos retoques, Uraraka no es genial Natsu, dije sí aunque Mei qué haces ella estaba tocando mi cuerpo con un sonrojo, Mei sí ya veo, Uraraka Atsume qué estás haciendo, Mei toco su cuerpo si es mucho músculo, más de lo que parece muy bien podrías usar, el traje que guardaba el traje de poder poniéndome un traje
dije esto, Mei lee las contracciones de tus músculos y apoya los movimientos, es el bebé número 49, dije no está nada mal lanzando unos puñetazos, pero hay un problema girando la cadera, me detuve con fuerza, está mal ajustado en la cadera, urarakanapsu. Mei ya veo, parece que cometí un error en el límite operacional, lo siento, me quité el traje, dije si fuera humano me hubiera doblado la cadera, urarakanapsu, ¿estás bien? Dije sí, Mei también podría servir como objeto de captura, dije ni lo pienses, y Ida quisiera que mejorara el refrigerante de mis piernas, Mei en ese caso usa este bebé, y Ida ey, Mei un amplificador eléctrico con supercongelamiento que enfría lo caliente, Uraraka y yo nos alejamos, es el bebé número 36. Ida no necesito un amplificador Atsume, Mei amplificador encendido mandando a Ida al techo, dije pobrecito luego, Ida mi singularidad está en mis piernas, Mei lo sé pero sabes qué pienso, si quieres enfriar tus piernas porque no corres con los brazos, pensé espera eso me da una idea para algo, líder lo siento es demasiado egocéntrica, Ida lo sé muy bien, Uraraka sí, líder pero si todos aspiran a ser héroes, deberían atesorar su relación con ella la buscarán al ser profesional, dije miren eso esa pila de basura, son objetos de apoyo que hizo desde que empezó la escuela, aunque no haya clases siempre piensa en algo, vi a muchos del curso de apoyo antes, pero Atsume es muy especial sin duda, será alguien grandiosa en el futuro. Líder Einstein dijo el sentido común son los prejuicios adquiridos hasta los 18 años, no le teme al fracaso y piensa y prueba nuevas ideas todo el tiempo, los innovadores no están atados por ideas existentes, dije de los errores siempre se aprende viendo mi mano apretando mi puño, y llegas más lejos. Hasta aquí este capítulo.